Pues buenas tardes, ¿qué tal, Vertores? Vamos aquí a darle un poquito al WEN. Estamos en Pro Rank, que era nuestro objetivo, o sea que todo lo que se haga de más está hecho. ¿Qué vamos a jugar? Pues sinceramente, creo que Sindicato. Ahora vemos un poquito Tech y demás. He subido Skellige, pero el resto me está costando bastante. Nilgard ya. Estoy jugando memes porque no lo subo y. Mira, lo he jugado ya mal. Pero monstruos, sindicato. Y otra más por ahí. Reinos del Norte también. A lo mejor los puedo subir. Así que bueno, vamos con el análisis, a ver. Un poquito a ver cómo vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es lo que hemos jugado. Hemos jugado bastante. Vale, Skellige lo tengo ahí, ¿vale? Ahí lo puedo subir un poquito. El objetivo. Pues nada, ningún objetivo. El llegar a lo máximo que se pueda. Monstruos también. Estoy jugando. ¿Cómo se llaman estos? Relictos. Relictos, creo que son, ¿no? Vale, y de momento ahí he jugado poquito, pero ahí se ha mantenido. He jugado. He conseguido algún puntito. Y luego Reinos del Norte. He probado un deck por ahí mío. Que me gustaba bastante, pero ganaba una, perdía una, ganaba una, perdía una. He jugado magos y he perdido un poquito más. Me pone aquí luz. No, no. Y Skoyatael, pues tonificación no me dio resultado, así que lo he dejado ahí. Nilgar, pues ya jugué cualquier cosa. Y otra opción que tengo es sindicato también, que lo tengo ahí. Vamos a ver si podemos subir un poquito sindicato, monstruos. Y luego ya veré si subo reinos, a ver. Y un día de estos, pues miraré a ver si puedo realzar un poquito Skoyatael y Nilga. Skellige lo dejo ahí porque me parece que es lo más fuerte que tengo. Así que vamos a dejarlo ahí. Y vamos a jugar con sindicato. Sindicato. A ver, ¿qué juego con sindicato? Tenía una. He hecho esta ahora con profesor, los venenos, Sabola, el defensor, Saúl. Vale, he metido contrabando por aquí para tener un poquito de monedas también si voy en roja. ¿Qué pasa? Había quitado profesor y había puesto renovar. Esto no me ha ido del todo mal. Claro, con renovar que tengo, doble Sabola o doble Salamandra. Que no está mal. Pero el profesor también es muy bueno. Que quieras que no me da esto el. Porque me da cuatro moneditas que ven muy bien siempre, ¿no? Entonces. Y en la duda estoy. Ahí se me ha actualizado. Vale. De momento lo voy a dejar así. Voy a dejarlo así. A ver qué tal de resultado nos da. Voy a compartir la baraja. Si algún insensato quiere copiarla o mejorarla. Editarla por aquí. Y le damos a guardar. Entonces la tenemos por aquí en deck. Comando deck. Vale, y ahí tenemos el deck que voy a jugar ahora. Otra cosa que os quiero anunciar también.
Hoy, a partir de hoy, se ha abierto la inscripción del torneo Calzones, ¿vale? El torneo Calzones, por si alguien no lo sabe, era un torneo que se hacía en Telegram. Ahora se hace más en Discord también, aparte de que Telegram también será. Ahora mis compañeros Tokaku y Diesel son los que se van a encargar de ello. Hasta ahora me encargaba yo del torneo Calzones, pero bueno, por un poquito de cansancio y demás, pues se van a ocupar ellos y la verdad que lo han modernizado, por así decirlo, un poquito. Yo hice todo lo que pude, pero siempre ven más dos personas que una sola y la verdad que pinta muy bien. Para todo aquel que se quiera animar a jugarlo, os dejo aquí el formulario. Solo hay que poner el. Lo pondré de vez en cuando, ¿vale? Pero puedo automatizar también, pero bueno. Le damos aquí calzones, comando calzones. Deja escribir. Aquí, comando calzones. Vale, y ahí os sale el formulario. Y ahí te puedes escribir al torneo Calzones. Esta semana se va a dar como periodo de inscripción. A partir de la próxima semana seguramente pues ya empezará el torneo. Consta de lo que es una fase de grupos, será aproximadamente un mes. Y luego ya fase de eliminación con octavos de final y demás. El torneo obviamente lo recomiendo. Y tanto para si eres pro como si estás empezando o si eres de media tabla, pues la verdad que se pasa un buen rato. Y es un torneo hispano que está muy bien. Y buen rollo ante todo. Y sobre todo si que el que se apunte que sea para jugar. Vale, es que yo sí tengo muchas ganas. La 2 semanas. No, es que no puedo. No. Tengo un poquito ya. Gracias, la mala palabra. Somos ya mayores todos y hay un trabajo detrás, lo digo por experiencia. Así que el que se apunte que sea para buen rollo, para jugar y pasar un buen rato y que tenga disponibilidad, ¿vale? Nada, ahí lo dejo y lo pondré de vez en cuando también y cualquiera que lo quiera poner, es comando calzones y ahí sale el formulario. Bueno, vamos a jugar el bote. Vamos a jugar el bote. Este deck a mí pienso que es mejor jugarlo en azul. Más que nada por la estratagema, las cuatro medidas que te da al principio, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo, a ver qué tal. A ver qué tal se da. Voy a poner la pantalla de partida un poquito más grande. Vamos a ver qué tal se nos da. Negro. Y vamos en roja. Roja nos va a costar más hacer las moneditas. Por eso puse los contrabandos estos, un poquito más para utilizarlo en roja. Aquí tengo monedas y para de contar. Puedo tener esto también. ¿Alguna? Vale. Para mí, un bote o así el deck este de bote, no, no el mío, sino en general, tiene una ronda 1 media. ¿Qué quiero decir con media? Pues porque que no la veo muy fuerte. Generalmente te tiran unas bronces que no haces muchos puntos. Y es verdad que te pueden tirar luego Saúl si consigues los puntos y demás. Pero mira, es lo que decimos ahora. Estamos en este vagón de emoción, ¿vale? Ya tiene 8 de monedas. La gema ya tiene 8 monedas, entonces, bueno,
Vamos a ir sacando poquito a poco. 3. No me va a llevar. No me va a llevar. Es un poco extraño, ¿no? Pensando mucho, ¿no? No utiliza el tributo. De momento. No, no lo utiliza. Vale. Aquí al deck mío. No le tengo. Uf, es que encima no le tengo puesto el circo. Son 6, 8, 9. Este creo que tarda. Es ahora ahí, vale, o sea que no voy a... Voy a esforzarme mucho. La pérdida. Venga. Uno que pierde. Ya de cable. No tarda tanto. Hacer las modificaciones al deck porque no me convence. No me convence mucho. Vale. Así empezamos bien. Bueno, hemos recuperado donde estábamos. Voy a hacer modificaciones al deck este, porque hay algo que no me... O sea, tengo el defensor, me vale, pero por ejemplo no tengo... No puedo bastardo hijo. Tengo Morels tampoco. Me ha quitado a Ludovicus. No me convence. No me convence. Voy a quitarnos a profesor. Quedan 16. Aquí ya puedo meter disco de bastardo que al menos un removal. Quedaría uno de 9. 9. Vamos a meter otro removal. Ya es sin debo. Una salamandra
Y voy a poner algo que me dé moneditas. Beneficio 3, no está mal. Podría meter vinculado también. Trufa, ya es demasiado. Darle. Creo que me gusta un poquito más así, ¿eh? Circo, canícula. Voy a meter esto. A ver qué tal me sale. César, sí, César. Es que el tema es que no me caben, tío. Buena, Gonza, tío. Sí, César está bien, pero. Es que al utilizar Salamandra. O sobre todo Roland, el que más puntos da. Quiero meterle el defensor. Le quito el defensor, se me queda muy expuesto Roland. Ah, y Saúl, no. Saúl me da muchos puntos, me da un. Es un autor importante que tengo, tío. Quito el circo. Circo. Pero es que tampoco tengo. Es que tengo el chacal. Para poder potenciar chacal. Bueno, es verdad que tengo bote. Eso no es necesario. César. Mira, ¿sabes lo que quito? La salamandra. En la ubicación. A tomar por culo. Tampoco me daba muy allá. No, ¿por qué no? A ver, con la ubicación lo que hago es que muevo el veneno. La salamandra es clave, sí, ya lo sé. Ya lo sé, pero con. Con la guarida, con la ubicación, lo único que hago es mover el veneno. Cosa que lo puedo mandar ya directamente con traficante o con. He quitado los tigres que tengo. La manda es clave. Hago una puta. Tus, 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 tus. Generas un motor de veneno. Y aparte luego lo mueves. Y ya, eso sí, sí lo sé. Es que no me entra este hombre, ¿eh? Esa. O Saúl o circo. Pues te digo una cosa, quito circo. Circo, quieras que no, me quita. Me quita puntos. Y me quedo la canícula como. La canícula. Quito la canícula y pongo Morels. El 5 que quitas es la aberración. No, así yo creo.
Sí. Puede estar bien. Solo me quedo con Morels, pero bueno. Bueno, a ver qué tal. Es mejor la Corati, coño. Espérate, a ver. A ver. Sí, no, sí, a mí me gusta más la Corati. Y más porque tengo tributo de sobra, porque con Sabola y Salamandra voy. Y aparte luego tengo un perista. Es perista. Y luego o Salamandra o Sabola. Vale, vamos a poner la Corati. Y voy con sin Devo y quito, que quito, que quito, que quito, que quito. Joder, es que macho luego no quito. Sabolo me sobra, no me jodas, si yo voy con los dos. No, 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 no. Voy con los dos. Voy con los dos. Voy con los dos. Es más, antes lo jugaba doble Sabola, doble Sabola, doble Sabola, doble Salamandra. Lo he jugado. Me faltarán monedas. A ver, a ver. Excusa, muchacho. Excusa. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer otra cosa. Me quito esa. Voy a meter a Ludovicus y Circo. Y me quito una de 5, que sería Amandra. Dos tributos, no es locura, que no, que no, que salen, que salen. Venga, lo voy a dejar así. Voy a dejar así. Salga. Vamos a coger esto. ¿Qué me pones ahí? Un vídeo de YouTube, ahora no lo bueno, ahora no lo puedo ver, tío. Ver el deck. Ver qué me mandas. A ver qué me mandas, qué me mandas, qué me mandas. Vale, el de trufa, sí. Ya. Es que le quito esa bola. No quería quitarle esa bola. Este. Me convence mucho de uno. A ver, sí, que el deck está bueno. Uf, y mira el último, sí, lo estoy mirando, lo estoy mirando. Estoy mirando. Me gusta, me gusta, me gusta. Le cambiaría unas cositas. Pues
Pero es que sabes lo que pasa, que es que si me limito solo a Salamandra, con que me maten a Roland, lo tienen casi hecho. Ya en Salamandra no se juega esa bola, pero ¿qué pasa? Si a mí me juegan Salamandra, yo voy a por Roland, ya está. Prácticamente está hecho con eso. Con el otro tengo la doble. Me lo guardo. Me lo guardo el deck este, ¿vale? Y luego si tal lo juego. De momento voy a jugar este. Dicho que es. Me gustaba la Gorati, tío. Pero bueno. Voy a jugar con esto y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Limitarme solo a Roland, por más de que lo guarde con dos defensores. Defensor que tiene dos. No sé yo. A ver. Slow, ain't ya? Demasiadas horas, ¿no? Ahora. Para puñetear los magos. Vamos a ir generando puntitos. Qué raro que no me ha puesto condenado aquí. Qué rarito eso. Ah, pues con el tamborilero.
Save. Nos interesaría ya a ver si va saliendo Sor. No, no, no. Mira tú. Mira tú eso. Seis puntos, qué sé yo. Muy bien. Muy bien. Está bien porque me deja Roland. Nada, nada, sigue, sigue. Muy bien. No más gente, chico. Entro y es este perfil. Nah, ya te digo. La verdad es que, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está el patio? Madre mía. Casi que lo dejo así. La gente es un poco tonta, ¿no? Pero bueno, bueno.
Rhino knives. Sí, pero yo creo que, me da tiempo a matarlas, las eruditas. Sí, tranquilo, el defender yo creo que me da. Ya me da. Muchos puntos este. Uy, qué bien. En teoría creo que no debería tener problema, pero bueno, vamos a ver. Listo, Calisto. Isui. Ah, me ha dejado muchas cartas. Habrá que son un problema si no las paras. Un problemita. Bueno. Demasiada facilidad de medio. Y la ubicación, el veneno de la salamandra con la que esté más grande. Sí, no, no, no. Estaba claro que eran las dos. Esas dos de ahí. Quitando el defensor, luego ya era fácil. Tenía, creo que eran cuatro cartas de más, o sea que... Vale, vamos con bote. Bueno, por lo menos me gusta más en azul. Este deck me gusta más en azul. Vale, 3 y 5, 8, 7. Voy a dejar para luego. La salamandra para después. No la voy a utilizar en esta, pero ya la tengo aquí. Vamos a hacer esto. Tres y tres. Un poco locura lo voy a hacer, pero no le quiero, no quiero que gane monedas.
your likeness for a crown. A ver si le impido ganar monedas fácil. Vale. Aunque hemos gastado circo, pero bueno, hemos conseguido ahí las 6. Vale, ya tengo los dos. Los remuevo de ahí. A ver, un defensor, el defensor me gustaría. A ver si le hago sacar algo gordito. ¡Hey, Frey! ¿Qué pasa, tío? Bueno, mira, algo gordito lo hemos sacado. Se ha quedado con cero de... Se ha quedado con cero de monedas, o sea que bien. Vale, defensor, fenomenal. Fenomenal. Es casi que así me gusta. ¿Por qué tanto odio? Pues fíjate de que no está definido mucho el meta y todo esto. Sí, ya. Entonces tengo, sí. Tengo Sabona y tengo Salamandra. Como no tengo atributo, me muero. Hostia, se ha cogido el bote ya. Cosa más rara, ¿no? Ah, el que no me salió fue Sigi. No me salió. Igualmente creo que... Lo que entró, lo que llegó bien. Ah, vale, este es el que se carga, se va cargando aquí a la amiga. Bueno,
Vale, si vas cargándote así. Tiene entre salamandra y el otro. Suficiente, suficiente. Y tributos me sobran. Tengo 7 aquí. Joder, siempre me confundo. Vale, 4, puedo sacar el defensor ahora también. Alberto va a ser un problema. Alberto va a ser un problema. Pues lo tengo jodidillo. Estaba visto. Vale, Roland está más muerto que... Más muerto que Mordini. Me viene bien que haya salido. No me viene mal. A Roland con el líder. Sí, también es verdad.
ha quitado. Ponen número sin. Ya lo vi ya. A ver qué mata. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Nada que hacer, bien, bien. Vale, y aquí le podemos matar, lo máximo este de 10. ¡Nada! Tenías que haberlo protegido el turno anterior que tenías monedas ya, y luego y gasto las monedas, ¿y con qué lo saco luego? ¿Con qué activo salamandra? No puedo. Claro, ¿con qué lo activo? Y me gasto las monedas. No sé, me ha pasado uno Gonza antes. Le daré una vuelta también. Me gustaba porque tenía decreto. Lo que le metería es una Corati. Una Corati. Me gusta más no debo que debo. Pero el tener esa bola y. Esa bola y salamandra me parece. Me parece que está muy bien. No sé. A lo mejor luego no resulta, pero. Ay, a ver. Voy en roja. Con líder y protegiendo a Roland, tenías las monedas suficientes para usar el tributo de la salamandra. Antes de jugar a esa bola, me refiero. Antes de jugar a esa bola, sí. Sí, puede ser. Y esa bola, el último. Podía ser, podía ser. Estos jóvenes se creen que las monedas salen de la nada. Es que de verdad no llevan las cuentas de casa, ¿verdad, Fey? Ay, ay, ay. A ver, qué espanto me viene ahora. Porque hay cada cosita por ahí. Y luego si sobrevivías, Roland, tenías para pagar el tributo de esa ola. Que te llenaba el banco. Sí, 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 eso sí. Un poco arriesgado, pero sí. Dios mío, ¿qué coño es esto? Brujos. Y Morels no me disgusta, pero no le acabo de coger yo ahí a bote de Agustín. Es buen deck, está claro, pero vale, creo que nos vamos ahí ya prontito. Gasta mucho, yo he gastado bronces. El defensor ya, hay que ver. Vaya sacando las cositas.
Vale, uno. Saliendo de eso es que me va a pasar, está claro. Vamos a gastar el vale, seguí. Bien, bien, bien. Faltaría la salamandra. Ni la salamandra, nada menos. Banco ahí bien, gracias. Bueno, pues sin salamandra la tenemos ahora. Mira, en este caso, para no brigar, también tener los dos. Vale, a meterla aquí. Este deck solía tener Irden. Solía tener Irden. Así que, ojito. Ojito, ojito, hay que... qué suerte. Vale. Ahora he dejado el arca tuerto, coño. Estaba bien.
Me quedan una. No me conviene que que se llene de brujitos. Porque me lo saca ya. A quitarle unos cuantos. Tres, seis, ocho, uff. Así me quedo sin meter al esa. Un Irni este, ¿eh? Un Irden, perdón, un Irden. Joder, voy a perder. Perdí.
Reaper, Reaper, eh. En Rusia. Voy a cambiar el deck. Voy a hacerlo, no debo. Y voy a quitarle Salamandra porque Rola me da poca consistencia. Así que le vamos a quitar venenos. A los venenitos. Vale. Y vale. Quiero meterle Corati. Quiero meterle decreto. Y ahora de cuatro. Atrapando. Esta de condenada. Uf. A ver, el defensor con, en este caso ya, no, ya me da igual. Y se lo voy a quitar. Voy a quitar defensor. Vamos a meter unos bombones. Dos bombones. Y la trufa. Vamos a ver qué sale ahí. Vamos a ver qué sale ahí. No me disgusta, me disgusta. Tiene un poquito más de control. Vale. Vamos a poner el deck. Ah, por cierto, voy a poner aquí, si alguno lo recuerdo, que lo dije al principio. Si quiera apuntar al torneo calzones, voy a poner aquí el formando calzones y ahí os sale el formulario que tenéis que rellenar. La inscripción es esta semana, ¿vale? Del torneo calzones, torneo hecho por Team Antícora para toda la comunidad hispana y parte de Marte. Este es el deck. ¿No? ¡Ay, de un gato, tío! Gracias por el rider. El raid. Oye, una cosa que siempre se me olvida a mí hacer lo del raid, tío. A ver si me acuerdo antes de... Se me va la pinza. El Baifo, como dicen aquí, se me va el Baifo. Este es el deck que estoy usando ahora, ¿vale? Este, voy a usar este. Vale. ¡Uf! Vamos a usar esto. Tarajón, aprendí Kung Fu que busca la venganza, precompra deluxe en Sifu para jugar en acceso anticipado. Sifu, precompra obtén acceso anticipado a Sifu. Un juego por ahí nuevo. Vale, luego le echo un vistazo. Vamos a ver. A ver si damos con el deck. De momento para la greve que estoy apuntado, tengo uno claro que va a ser Skellige. Ese va a ir bien. Y creo que voy a ir con este devote. Y el tercero creo que monstruos. Que no le llevo el solitario. ¿Qué tal, tío?
Vengo de Don Gato, qué guay, tío. Y gracias a Don Gato que mandó raid y todo. Le decía que siempre se me olvida mandar a mí, tío. A ver si antes de irme le echo una raid a quien sea por ahí. ¿Cómo va sindicato? Pues ganando, perdiendo, ganando, perdiendo. No voy avanzando mucho, pero bueno. En rojo no me gusta, me gusta más en azul. Bueno, mira, la trofita. Está bien. Oye, a todo esto, este se me ha quedado con 10, vale. ¿Tú qué tal vas esta temporada de solitario? Vamos bien. Y la trufa me viene muy bien en este deck, qué bien, me gusta. Voy a jugar poquito. Yo esta sí que iba a jugar menos, pero estoy jugando bastante. Estoy jugando bastante, la verdad. Tengo un mes un poquito más. Rango 3 y sigo ahí. Claro, si no has jugado. Pero está un poco loco el tema. Poquito lo gratis. Te deja por ahí arriba si quieres poner comando calzones, si quieres apuntarte al calzones. Es esta semana. Esta semana es de inscripción. Ahí vamos a juntarnos unos cuantos. Lo suyo es sacar ya. El barquito, por lo menos. Y luego, quién sabe. Uy, mira, me deja. Si me dejas. Voy a coger el Dasei. Si me lo dejas, me lo cojo. Me siento un poco verde para competiciones aún. Ok, no problema. Hay mataos como yo, o sea que se van a contar todo tipo de gente. De gente buena a mataos como yo. Vale, vale, vale. Tenemos el defecto. Aquí tenemos este. Por ahí. No está mal. El otro. A todo esto. Están 12 todavía. Lista me haría falta. Vamos a ver si conseguimos alguna cartita ahora. Vamos a dejarle esta ahí colgando. No tiene barco. No tiene barco. No tiene barco. Curioso. Curioso, curioso. Vale, esa bola lo tengo con decreto. Aquí tengo 5 y 3, 8. Yo creo que así va bien. Iba bastante bien.
Este nuevo barquito, majo. Sí puede ser un problema. Ese sí puede ser un problema. A ver, tengo la canícula a tiro. Dejo que suba. Venga, vamos a matárselo por si acaso. Por si acaso. Interesante la verdad. Hey, Nefter, ¿qué tal, tío? Buena cosa. Aquí jugando sindicato. A ver si nos hacemos con él, con el caballito. Uy, gasta la líder ya. Gasta la líder y no le ha salido el rey de los mendigos. Curioso, curioso, curioso. Vamos a meter un motorcito por ahí. Lo tendrá en mano. Ha podido briquearse. Joder, siempre me confundo, macho, con esta carta. No ha gastado los tributos, posible. Ahora, a ver ahora, a ver ahora. No, pues tampoco. Tampoco, tampoco, tampoco. No ha pagado, ¿no? A ver, yo creo que lo debe tener en mano. Debe tenerlo en mano, ¿no? ¿Y Morels? ¿Quizás tenga Morels también? Fresh.
4. Saca ahora el cabrón. Joder. No me llega, no me llega, no me llega, me cago en su... ¿Qué hice mal? ¿Qué coño hice mal? La vida. Ya va bajando eso, ¿eh? Ya va bajando. Ah. Creo que hice mal el subir al rey de los mendigos. Lo mató. Si lo hubiera dejado, hubiera ganado. Si no lo hubiera subido. Da igual. Ay, que no le cojo el... Pero este deck me gusta, este deck me gusta más que el anterior. Este último. Me parece más versátil. Otra vez en roja, que no me gusta nada en rojo. Este deck me gusta más que el anterior. Siguiente ya sacamos el barquito. Bueno, Sebasar, tío, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Aquí con sindicato intentando hacer algo útil, pero complicado. Complicado, complicado. Barco, y creo que nos vamos, aunque podemos apretar un poquito, ¿eh? Ah, ya he sacado este, mira, perfecto. Recréate más, venga, dale. No, he cambiado, he quitado la salamandra porque me parece Roland bastante clave. Y la gente, en cuanto ve un poquito de venenos, espera a Roland y adiós. Entonces, por eso... Y nos cineamos un... Y esta para saber... Paso... Y esta para luego.
Vale, nos hemos tineado un poco. Aunque no tenemos las 6, pero bueno, a ver. A ver qué tal. Muchas monedas tenemos ahí. Y para banco. Y el resto bien, creo. De momento vamos a sacar la trufa. Yo juego una versión muy parecida a la que estás usando ahora. Ah, vale, pues lo he hecho ahora el deck. Lo hice ahora, es que me gusta más. Me pasó una gonza y tal, pero le he metido Gorati y el decreto y me gusta mucho. Va mucho más fino el deck. He perdido el anterior por 2 puntitos. Creo que porque me equivoqué en una cosa. Pero me gusta mucho más este deck. Vale, eso lo voy a recuperar ahora con este. Tiene que salir, sí. Y con 6 monedas me sale. Oh. La Filipa. Uy, no tiene mal veneno, si no, no lo haría aquí.
Uf, complicadito. Tengo una líder. Él no, pero igual. Sé yo. Ah, la pierdo, tío. La pierdo, la pierdo. Cuatro allí. Flipa muy buena, joder, me ha matado, me ha matado. Me ha matado. Nada que hacer. Ah, no lo mato. Ah, no llego. Uf, puta Filipa, me ha dejado cao. Bueno, pues nada. Los abismos del sindicato. Lo subo, no lo subo, tío. Igualmente el deck me gusta. Vas a jugar esta última y me paso a monstruos. A ver si conseguimos subir algo, pero joder. Está complicado el rank, ¿eh? A ver, está un poquito. De todas maneras, en roja no me gusta. No me gusta jugarlo en roja. Voy a tener. Es creo. Venga. Creo que esta jugada que hago de inicio pierdo un punto, ¿puede ser? No sé si pierdo un punto. No, no llevo profesor. Banco y decreto en el mismo mazo, quizás muy excesivo. Me da mucho más seguridad, eso es verdad. No sé si es excesivo o no. Pero me. Por lo menos no briqueo, eso sí, pero bueno. Profesor, es que sería un lujazo tenerlo, pero es que no sé cómo da. No deberías perder puntos con los tributos, se debe de potenciar con las monedas que perderías ya, pero si te das cuenta aquí, obtiene 9 monedas. Tengo 5. Tengo 5. Gana 4, se ponen 9 monedas y las otras 5 van a este, es verdad, son 8. Está correcto. Está correcto, ok.
Me he tirado todo bronces, más de 4 y de 5, menos el picus. Bien. Si pierdo esta, cambio a monstruo. Si gano, sigo hasta que pierdo. Vale, tenemos las 6. Y esto tiene pinta de ser... asimilación, que no me gusta mucho en ronda larga, así que vamos a intentar machacarle un poquito la ronda corta. A dos. Puedes presionar con bronces, él debería tener puras doradas en mano. A ver, a ver, a ver. Me va a copiar estos. Va a copiar. O sea que llega a lo mejor a tantas monedas va a durar. Podría haberle matado a este. Al circo, pero a lo mejor es mejor dejarlo parado. Así, así. Vale, ahí le hemos sacado a Joaquín. Vamos a sacar Saúl. Ahí me lo va a copiar. Vamos a ver. Este no vendría mal. Mucho ilusionista. Matarlo. Ah,
Ahí ya me consigue el oro y me jode. Edgar lo mataba antes. Uy, qué lejos me quedó. Ahí pierdo la... Pierdo la carta seguramente, pero es que asimilación en ronda larga, como que no. Tiene Jennifer seguro. Voy a encender la luz. A ver qué ha jugado él. Maga y el Atrof. 3 y 2, 5, son 61. No, tengo que pasar ya. A ver, que si voy con sí ahora sería la caña de España, pero... hacer una cosa. Llámame loco. Llámame loco. Un punto, me cago en la leche. Me lo tiro. Que me lo tiro. Yo juego una carta más del rival. Que me lo tiro. No hemos venido a jugar. Andaba por culo. Me queda Imbo y Artaud. ¿Tú te crees? Con mucha suerte, ¿no? Venga, all in. Busca la vez de ronda 1, normal que le quede ese, sí. Pero bueno, a ver qué le queda para después. Igualmente, no con los dos, tiene que jugar los dos. ¿25 puntos? Y la líder ya no la puedo usar. No me la puedo usar ahora.
Uno menos. Vale, 11. Con 11 puntos, una Jenny no te da, o sí. Te viste de gastar el líder. Y ahora es demasiado arriesgado. Igualmente coge la Jenny y si sí, le da. Por los tres de... Vale. Era cuestión de sacar cuentas. Sí, pero bueno. No está mal el push, yo creo. A ver qué tengo ahora. Uf. Y él sale primero. Necesito chacal. Necesito chacal. El tema es que tengo aquí canícula. Ajá. Tres. Uy, qué bien. Uf. Bueno. Diría que chagar, ¿no? Después de soborno, ¿qué le viene después de soborno? Sí, chagar. Voy a tirar chacal. Chacal en 6. No debería, ¿no? Esa da plagas, estaba pensando lo mismo. La ha distribuido muy bien. No me llega. No me llega. No me lleva, macho. Nada, tío. Que no hago nada con bote. Es muy bueno, pero no lo mareo. Voy a meterle con monstruos un poquito. Cago en la ley, tío. No me llega. La mierda ya. Ah. Voy a meterle monstruos. Este es el deck que tengo. No le llevo con este, con el relicto, con el caballito. Lo llevo así. Voy a compartir deck. Aquí copiamos el deck de monstruos.
este deck. Cuando deck es el deck de ahora. Vale, a ver qué tal nos va. ...2401... ...2409... ...25... Estoy en la mierda ya con todas. Esto ya se me fue abajo, se me fue abajo, se me fue abajo, se me fue la mierda. Nada, no subo con nada, tío. Skellig, monstruos. A ver si subo con ellos dos. A ver. Este deck lo que me gusta es que puedo apretar mucho ronda 2 y gano la ronda 1. Y tengo una ronda 3 muy aceptable, o sea que bien. Un picado, antes Julio le jugaba con dos picados. ¿Qué coño me ha tirado? ¿Qué diferencia? ¿Vale? Una Muna y con Osfer. Antisistema total. Antisistema total. No me ha ido mal con este deck. Unidades muy altas. Voy a presionar hasta... va con todo ahora. Este es un hipercin, yo creo, ¿no? Le pinta. Entonces un 43. Sí, gasto mucho, pero bueno.
Vale. No llego con una carta, sí, pero bueno. Le voy a sacar las tripas. Le voy a sacar las tripas. Ah, es verdad que no he tirado yo esta. Bueno, vale. Un motorcillo aquí. Creía que había tirado ya la bruja menor. Sí. Le presiono hasta, vamos. Este deck es lo que tiene, que presiona muchísimo con las cartas que tiene. Limbo. Pues hasta ahí, hemos presionado. No metes a la dama, no me lo voy a dejar para la última ronda, aunque no me va a dar para la aquelarre. Ah, meto a la dama ya. Y ya tengo aquelarre. Y ahora ya. Sí, no me he dado cuenta que no tenía aquelarre. Sí. Perfecto. Es un buen deck este, me gusta mucho. Hala, listo. Con dos cartas menos, Con dos cartas menos. Bien. No tenía con qué matarme a... Bueno, son bastantes. Vale, viejo punta de lanza. Esto es win-win. Se ha colado. Dame los puntos, jodido. Bueno, perder luego. A ver si conseguimos añadir algún puntito en esos monstruos, tío. Este lo voy a llevar a la creve. Este deck, el de Skellige y el de bote. Me van a variar bote, que es el que peor se me da, así que bien. Pues mira, hablando de bote. Ahí está.
Sí. Este, la verdad es que este lo tengo bastante practicado. Antes le llevaba dos picados, que me gustaba tener dos picados. Este no se lo espera, dos picados. Pero bueno, está bien. Bote me parece que tiene una ronda 1 bastante floja. Me parece a mí. Este no lo voy a sacar porque no tengo los de... No me han salido estos. Así que bueno. Voy a intentar ir por este otro lado. Este me va a pasar rápido. Sí, tiene una ronda 1 bastante débil. Así que no lo voy a presionar mucho. Mírame, por ahí. Lo que sí te voy a tirar es esto, por si pasas. No. Ahí iba a pasar y ahora se la ha pensado. Ahora se la ha pensado. Ahí tiene que gastar un poquito más. ¿Eh? Y yo de momento... Ya me meto ahí y para adelante. No, creía que a lo mejor le ponía el velo a la que sabe, pero... Ya para qué. Voy a dejar así. Total, tiene que gastar puntos. Aquí se me quedan 30. Quedan 5. Tengo... Este, venga. Bien jugado por él. Ya tenía que haber jugado una, pero bueno. Son 10 puntos esto. No tiene control. Sí, le he metido ahí. Lo único que le he metido ha sido... Hostia, y va por todo. Me gusta que vaya por todo. Me gusta.
Película no me salió. He dormido tampoco. Bueno. Muchos puntos ahora. Bueno, a ver. Gástate todo ahí. Vale. A ver, ahora mismo esta se me potencia en 3, serían 33 y no me llega. No me llega. Tengo que tirar esta sí o sí. Bueno. No me llegaba. Bueno, él tiene muchos puntos y yo también. Yo creo que tiene más. Así está bien ahí. Vale. Estos son bastantes puntos. Ahí tengo bastantes puntos. A ver si me llega. No sé si me va a llegar.
me quita los puntos. No sé. Ya. No, no llega. Ay, bueno, voy a jugar la última con este. Todos ganan con bote menos yo, ¿eh? Agua en Rusia. Venga, la última. La última de hoy. Gana cards. Última. ¿Qué pasa, Fuente, tío? ¿Cómo va la cosa? Aquí peleándonos con sindicatos y con monstruos. Pero nada, no conseguimos avanzar. Bajamos más que subimos. Gracias por pasarte, tío. Os pongo aquí el... Bueno, os lo pongo luego. No se me va esto. A ver, que voy en roja, vale. Este para roja, bien. Bien. Y... bueno, no está mal. Esto es impostor. Qué mal. Esa ya no la puedo usar. Madoc, señor Madoc. El señor Madoc, ¿está Madoc o no está Madoc? ¿Y de estas? Doble Madoc. Puede ser. Doble mano. Qué listos que son mis niños. Qué listos que son mis niños. Qué listurria. Gástate todo, hijo. Me ha presionado. Lo sepas.
Van tres bombitas ya. Y guitarra todas las que se pueda. Vale. Este lo vamos a tener chungo. Si me tiro una buena y hago un picadito guapo. ¡Ah! ¡Qué rica! Vale, no sé qué me has quitado. Me has puesto aquí. Va con piquero, va con piquero. Va con piquero. Que había que ponerla a distancia más, pero bueno. Vale, con los piqueros ahí. Se va a llenar de piqueritos. Sí, sí, sí. La clarinete. No saqué líder. Vale. Perfe, 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 perfe. Seis, ocho,
Vale. Ahora sí, hora de irse. A ver qué tal. Not bad. Not bad. Lo que pasa es que, claro, al tener el bloqueo, va a ser un montón de puntazos ahí lo que me va a hacer. Va a hacer un montón de puntos. Va a hacer un montonazo de puntos. Uy, qué tonto. Tenía que haberme la dejado y me. Bueno, me la copiaba de la otra manera también, ¿no? No sé. Bueno, señores, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Prácticamente hemos quedado peor que estábamos. Así que, bueno, vamos a ver cómo vamos, pero este ladder, esta temporada, me parece a mí que ya no hago mucho más de lo que he hecho. Skellige que lo tengo un poquito arriba, pero el resto está bastante jodidillo como para avanzar. Me quedo en 96, 85. Si llego a 97, pues bien, gracias. Skellige lo podría subir a lo mejor. Monstruos, ahí está. Y reinos y sindicato están en la mierda también. Y luego ya en el inframundo, Skoyatael y Nilgar. Creo que no voy a subir mucho más de esto. Si llego a 97 ya sería, no, 1700 sería la leche. Así que nada, espero que por lo menos os hayan dado ideas los decks, el que no utilizar. Este deck no lo utilizo, este deck no lo utilizo, por ejemplo. Pero bueno, si os ha salido por ahí algo, pues nada, muchísimas gracias por pasaros. Os voy a poner aquí el... lo que he estado poniendo por la tarde, ¿no? Que es quien se quiera inscribir al torneo Calzón, está abierta la inscripción. Ahí dejo el formulario. Toda esta semana, o sea que rellenáis ahí. Y nada, si queréis jugar un torneito así de buen nivel, pero a la vez amigable y de buen rollo, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Muchísimas gracias por pasaros, tíos. Saludito, nos vemos, cuidaros, ser buenos. Ay, 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 siempre se me olvida. A ver si hay una raíz, a ver si hay una raíz. A ver, ¿qué tengo por aquí? A ver, voy a iniciar una raíz. Mira, si queréis un poquito de deporte, os voy a pasar aquí con Diego Medina. Es un coleguilla que habla de fútbol. Ahí os mando una raid. Un saludito a todos. Chaito, chicos.